Buenos días, buenas tardes. Ya estamos ahí en esa hora casi acabando la mañana, empezando la tarde. Muchas gracias por asistir, muchas gracias por venir a la primera edición de los premios Cruz Novillo de Cinemanía al mejor cartel de cine en sus dos categorías, cine español y cine internacional. Antes de nada, quiero agradecer bueno, a Turismo Castilla-La Mancha, a la Junta de Castilla-La Mancha y a este lugar maravilloso, a la Fundación Antonio Pérez, por acogernos y básicamente lo que queremos es transmitiros nuestra emoción por poder estar aquí desde Cinemanía, a la cual represento y tengo la fortuna de dirigir. Quería agradecer especialmente, y voy a dar nombres, a Ainhoa Aguado, que desde el primer momento que le contamos esta idea, este proyecto, lo vio claro, vio que era algo factible y que era algo interesante y que podía funcionar, y aquí estamos. Así que muchas gracias a Ainhoa. También quiero saludar a Arancha Poveda Martínez, delegada provincial de Economía y Empresas de Cuenca, a Yolanda Rozalén, coordinadora de Cultura y Deportes en Cuenca, a Ainhoa, como he dicho, la directora general de Promoción Institucional de la Vicepresidencia Primera de Castilla-La Mancha. Gracias por asistir, a todos los demás. La idea de premiar a los carteles de cine, aunque parezca algo hoy aquí evidente y hecho, digamos, realidad, es algo bastante inédito en realidad, ¿no? Es algo que es una injusticia de alguna manera que estamos intentando reparar. Es cierto que hay algún otro premio, por ejemplo, los premios Feroz de cine, que son los premios de los informadores cinematográficos, que dedican un premio al mejor cartel. Es algo, la verdad, también ellos fueron pioneros en este caso. Pero es verdad que dentro de una gran gala de premios en donde estás premiando a las películas, a las estrellas, a los actores, a las actrices, a los cineastas, digamos que se queda un poquito olvidado, ¿no? Desde Cinemanía nosotros queríamos premiar un arte, que es el arte gráfico o el diseño aplicado al cine, y creemos que es una combinación majestuosa y maravillosa. Queríamos también animar o tratar de animar a los productores, a las distribuidoras, a fomentarlo, a arriesgar con los carteles, que los carteles no se conviertan en algo, digamos, rutinario. Todo esto en realidad con una finalidad, que es la de que la gente vea las películas, la de llevar a la gente al cine, que es al final también lo que nos ocupa a todos los que estamos de alguna forma u otra vinculados con el cine. Y para ello, para nosotros es un honor enorme que poder haber ofrecido la posibilidad de trabajar con nosotros a Cruz Novillo, sobre todo a través de su hijo Pepe Cruz Novillo, porque este premio también quiere honrar su figura, ¿no? La figura de un conquense universal, José María Cruz Novillo, que es uno de los mejores diseñadores, yo ya no diría de España, creo que del mundo. Seguro que todos conoceréis ese documental que se puede ver además en Filmin, que es El hombre que diseñó España, ¿no? De nuestra compañera Andrea Gutiérrez Bermejo y de Miguel Larraya, y es una realidad. Pero es que además este gran diseñador de gran parte de los logotipos o de las identidades que conocemos y que vemos hoy en día, desde Correos a la Policía, Partido Socialista, El Mundo, la cadena COPE, todo eso es fruto de la imaginación y de la mano de Cruz Novillo y ahora de su estudio también, ¿no? Nosotros queríamos que este premio llevara su nombre porque nos parece que es el mejor representante de lo que ha sido el diseño de carteles, porque es que además este hombre ha diseñado alguno de los mejores carteles de la historia del cine español, además en una época en la que el cine español, digamos que su peso, su impronta, ha marcado a generaciones futuras, ¿no? Esos carteles de las películas de Saura, de Berlanga, de Víctor Erice, hasta llegar al cine más o menos actual o contemporáneo, como las películas de Fernando León, pues esas son obras también de Cruz Novillo, que desde el primer momento también, ya digo, en la figura de su hijo Pepe, que ahora nos comentará alguna cosa, aceptaron formar parte de esta pequeña aventura, pequeña gran aventura, que, como os digo, lo que quiere es reconocer el talento en el arte, que para nosotros es un arte, de diseñar carteles de películas. El arte de contarnos películas, digamos, por adelantado, que es una de las maneras que tenemos de animarnos a ir a ver esas películas al cine. Sin más, este premio, os explico un poco, consiste en dos
digamos, galardones diferentes, al del cine español y el del cine internacional. Como veréis, es complicado elegir entre tantísima obra. El tema del cine español es algo que hay una cultura de hacer carteles y lo cierto es que había extraordinarios ejemplos, pero imaginaros en el cartel internacional. Hemos visto carteles de películas de todo el mundo, de todos los idiomas, de todos los estilos, y hemos llegado a un, digamos, fallo. Sabéis que los jurados tienen ese fallo. Quiero recordar aquí a los miembros del jurado, que han sido Antonio Pacheco, Pepe Cruz Novillo, Joaquín Reyes, Carmen Martín y Paula Blanco. Y además quiero, aparte de mí mismo, y además quiero ya directamente dar paso a Pepe Cruz Novillo para que nos cuente qué significa para él poder estar aquí hoy. Pepe, por favor. Muchas gracias, Carlos. Amigos, muchas gracias por estar aquí. Quería empezar, pues ciertamente agradeciendo a Carlos, a todo el equipo de Cinemanía, esta fabulosa idea que ha tenido para mí, para mi padre, que está de verdad muy contento, muy emocionado. Muchas gracias a la Junta de Castilla-La Mancha, claro, por acoger este premio, a la Fundación Antonio Pérez, por acogerlo físicamente, además, en Cuenca. Esto podría haber sido en Madrid o en Barcelona, pero ha sido en Cuenca, y es para mí, de verdad, emocionante venir en el AVE esta mañana con Carlos y ver la maravillosa ciudad de mi padre, de mis abuelos, no la mía, por desgracia, me gustaría ser conquense, pero no me ha tocado. Y de verdad que es para mí muy, muy emocionante. Y para mi padre también, que ha tenido un contratiempo de salud hace unas semanas que le ha impedido estar hoy con nosotros, pero que sigue al pie del cañón, seguimos trabajando en Cruz más Cruz en los encargos que se nos hacen, ¿no? Y esos encargos han sido históricamente, como comentaba Carlos, pues muchos carteles de películas. Desde que tuvimos ocasión de hacer el de El hombre que diseñó España, la película de Andrea Gutiérrez Bermejo y Miguel Larraya, nos pusimos un poco a hacer la lista y en efecto ese cartel era el número 80 de su trayectoria. Lo que sucede seguramente es que la obra de mi padre es tan amplia y tan densa que se ha ido históricamente solapando unas cosas con otras. Y al final el Cruz Novillo cartelista, que yo creo que es una faceta muy relevante de su obra, pues ha quedado un poco eclipsado por los correos y las banderas de Madrid. Pero me parece que viendo en conjunto su obra es de verdad muy, muy relevante. Y por eso me hace tanta ilusión tener la ocasión hoy de que entreguemos este premio a los diseñadores que continúan con esa preciosa tradición que lo digital no se ha llevado por delante, que es el cartel de película. Yo diría que no solo no se lo ha llevado por delante, sino que en cierto modo estamos reviviendo una cierta época dorada del cartel con las plataformas, por ejemplo, ¿no? Con los anuncios en las revistas, con los carteles digitales en las salas, ya no son tanto acrílicos sobre lienzo, pero al final sigue siendo un soporte decisivo de comunicación de una película que, como decía Carlos, que es tan bonito, de una película que todavía no has visto. Yo recuerdo en este sentido con mucho cariño el cartel padre para la película Barrio de Fernando León de Aranoa, cuando me lo enseñó privadamente, ¿no?, hace tantos años. Dice, pero papá, una moto de agua atada a una farola como si fuera una Vespa. Y me dijo, espera, hijo, espera. Y efectivamente esperé, me invitó por cierto al estreno de Barrio y salí entendiendo perfectamente por qué ese cartel era tan fabuloso como me lo sigue pareciendo ahora, ¿no? Así que bueno, nada más. Muchas gracias a todos y ojalá el veredicto, el fallo no sea fallido y hayamos acertado premiando a dos, creo que estupendísimos carteles, además rodeados de otros también fabulosos. Por lo tanto, también enhorabuena a los finalistas porque el nivel creo que era muy alto y a mí me enorgullece mucho también como diseñador ver cómo el futuro está tan garantizado por gente con tanto talento. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias Pepe. Reitero el honor que es para nosotros vincularnos a la familia, que además son seres humanos extraordinarios. Quiero llamar por favor a Arancha Poveda, delegada provincial de Economía, Empresas y Empleo de Cuenca, para que nos dé unas palabras, por favor. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Buenos días. Pues buenos días a todos. Sí que es un honor para mí estar hoy aquí en la primera edición del Premio Cruz Novillo de Cinemanía al Mejor Cartel del Año.
Quiero agradecer a la Fundación Antonio Pérez por ser la sede de este emocionante evento, a Cinemanía por su dedicación y esfuerzo por organizarlo, y gracias también a Cruz más Cruz por su colaboración. El arte del cartel, como todos sabemos, es una parte integral de la promoción cinematográfica y este premio reconoce la creatividad y el talento sobresaliente en este campo. El cartel de una película es la primera impresión que nos llevamos, que captura la imaginación del público. Es una obra de arte que comunica la esencia y la emoción de una película en tan solo una imagen que todavía no hemos tenido la oportunidad de ver. Los diseñadores y artistas que trabajan en esta forma de expresión desempeñan un papel crucial en el impacto visual y la narrativa que rodea las películas. Con su creatividad, estilo y talento ayudan a dar vida a las historias del cine que tiene todavía por ofrecernos. Es por ello vital reconocer y apoyar esta labor de los artistas que trabajan en esta disciplina, así como promover ambientes propicios para el desarrollo y la diversidad de expresiones en esta forma de arte. Quiero agradecer también a todos los participantes y a todos los presentes que hoy nos reunimos aquí, por su pasión y amor en el cine, como por su apoyo en esta iniciativa. Vamos a seguir celebrando la creatividad y el arte en todas sus formas. También desde la Delegación de Economía, Empresas y Empleo vamos a apoyar estas iniciativas. Desde la Delegación de Cultura tenemos hoy también a Yolanda Rozalén, que es nuestra delegada, que lo vamos a apoyar en todo momento. Y dar las gracias de nuevo a todos por venir. Muchas gracias. Gracias, Arantxa. Y ya sin más, vamos a anunciar los ganadores. Llamo a Pepe para que me ayude aquí con... Si te parece, luego subirá también Arantxa a la entrega de los premios a los galardones. Muy bien. Yo anuncio el premio y tú... Vale, fenomenal. ¿Sí? Pues primer premio Cruz Novillo de Cinemanía al mejor cartel de cine español año 2023 para Secaderos, obra de María Medem y Ricardo Barquín Molero. No han podido viajar los dos diseñadores, viven en Sevilla, ha sido para ellos muy complicado, tenían Ricardo tenía hoy un congreso de diseño en Sevilla, María tenía una reunión de trabajo esta tarde y ha sido complicado. Ellos son los diseñadores de esta película, de este cartel de la película de Rocío, dirigida por Rocío Mesa y distribuida por Beguina Games Films. Recogen en su nombre el premio Sandra Carnota, jefa de prensa, y Alba Sánchez, directora creativa de Beguina Games Films. Enhorabuena. Enhorabuena. Entrega el premio Arantxa, ¿no? Sí. Bueno. Era para ti. Enhorabuena. Era para ti. Nos ponemos para la foto. Sí. ¿Estamos? Este es nuestro póster premiado. Gracias.
aquí un poco en representación de María y de Ricardo, que son los artífices del cartel de Secaderos. Por parte de Begin Again, de la distribuidora, estamos súper, súper agradecidas e ilusionadas de que se haya reconocido el trabajo del cartel de Secaderos, que es una película con la que llevamos un año peleando mucho para que esta historia tan, tan mágica y tan bonita llegue a todos vosotros. Y reiteramos las gracias también a Cinemanía por reconocer todo el trabajo que hay detrás de los carteles de cine y entender que las películas son un trabajo en equipo, que hay mucha gente detrás involucrada y que todo el proceso creativo es mucho más amplio de lo que a simple vista puede parecer y que no se queda todo en lo que es el puro rodaje de la película. Hay todo un entramado detrás y muchas cabezas y muchos artistas pensando en cómo pueden sacar adelante de la mejor forma posible las historias que luego nos llegan a nosotros a través de las pantallas de cine. Y también gracias por premiar en cierta forma a las distribuidoras que apostamos también por diseñar carteles que muestren la originalidad de la película más que pues el tono comercial, que a veces pues luego lo hablaremos, pero nos toca un poco lidiar con eso. Y con este cartel al final lo que hicimos fue apostar con el corazón y al final pues lo conseguimos. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Tomar asiento, gracias. Pepe, ven, no te libras. Y seguimos con el segundo premio. Primer premio Cruz Novillo de Cinemanía al mejor cartel de cine internacional. Para Los Colonos, una película chilena, la obra de Daniel González, para la película dirigida por Felipe Gálvez, distribuida en España por Siderama Cinema, Departamento de Comunicación. No, ya está, ya está. Sigo y no paro. O sea. Recogen en su nombre. Daniel vive en Chile, también nos ha agradecido muchísimo el premio, es gran admirador de la obra de Cruz Novillo. No ha podido cruzar el charco, lamentablemente. Recogen su nombre Sana Panero, del Departamento de Prensa y Comunicación de Sideral Cinema. Bravo, enhorabuena. A ti. ¿Pero ella sola? Vaya cartel. ¿Ella sola? Sí, cartelazo. Sí, ya lo creo. Enhorabuena. Muchas gracias. No tenemos mensaje de Daniel, pero si Sana, si quieres decirnos algo, adelante. Bueno, me consta que Daniel González está muy agradecido, sobre todo teniendo en cuenta que es un premio internacional, así que me imagino que habéis tenido mucho trabajo de recorrer muchos carteles y bueno, y desde Sideral también estamos muy agradecidos por este premio, así que un poco más. Gracias a vosotros por distribuir la película. Y este ha sido todo en el apartado de los premios. Muchísimas gracias para Cinemanía. La verdad que es un orgullo poder trabajar con gente con tantísimo talento, poder trabar relación. Una pena que no pudieran venir a recoger el premio, pero os digo que están muy, muy contentos. Aquí dejamos esta parte y ahora vamos a hacer un pequeño coloquio, si os parece, donde os vamos a contar un poquito cuáles han sido los finalistas, para que veáis un poco el panorama de premios y sobre todo hacerles algunas preguntas interesantes a los responsables de que estos carteles hayan visto la luz. Antes de nada, una foto con todos los premiados, si podéis subir, gracias. Ay, venga, una foto más. Venga, pasa todo el medio y ya me pongo yo aquí. Venga, eso es. Que yo estoy mal visto.
gracias a vosotras. Sí, gracias. Un aplauso. Vale. Ah, es verdad. Lo he hecho al revés. Pepe. Ahora. Siéntate. Por favor, si podéis. ¿Me quieres, sí? Ah, vale. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, os repito un poco con quién estamos. Simplemente queremos comentar un poquito, nosotros los iremos viendo por ahí, un poco el panorama de lo que nos hemos encontrado, Pepe Cruz Novillo, y también que nos comentaran pues tanto Sandra como Alba como Shana, bueno, un poco qué supone para ellas trabajar con los carteles, qué supone para ellas trabajar con la distribución de las películas, donde la imagen de una película es tan importante, ¿no? Antes de nada, sí, quería preguntaros eso, ¿no? Empezamos por ti, Shana, qué ha supuesto para ti trabajar con Los Colonos, que es una película chilena que se ha estrenado en España. Creo que Daniel me comentaba que les iba a venir muy bien, me decía, nos va a venir muy bien este premio porque la película se va a estrenar ahora en Chile todavía. O sea, fijaros qué tarde, ¿no? Pues coméntanos un poco de la película, sobre todo, y bueno, cómo surge. En España ha tenido ya un recorrido largo desde San Sebastián, que se presentó allí. Y la película al final pues trata de una parte que se ha borrado de la historia de Chile, que es el genocidio del pueblo Xekmán. De hecho, el cartel es muy representativo porque, como podéis ver, es una oreja y esta oreja representa una frase que se decía en ese momento, que era una libra esterlina por cada oreja de Xekmán. Así que es una historia muy dura, pero está muy bien que a través del cine y a través del arte consigamos coger estas historias, ¿no?, que de alguna manera se han tapado por motivos políticos o por motivos de poder y poder acceder a ellas hoy en día. Y bueno, para mí de Los Colonos pues es como el mensaje más importante, ¿no? El redescubrir la verdadera historia y darle la importancia que merece. Gracias. Alba, Shana, habéis comentado antes un momento, ¿no?, cómo habéis apostado por un cartel. No todas las distribuidoras apuestan por artistas, en este caso, además, que María Medem es una artista, una ilustradora muy reconocida, y luego el apoyo de su compañero Ricardo Barquín. Pero, ¿por qué? ¿Por qué creéis que es importante hacerlo? ¿Por qué creéis que es importante un poco arriesgar y no utilizar la típica imagen que a lo mejor atraería de otra manera fácilmente, llamativamente, con los actores, y optar por algo un poquito, por un camino un poco más largo? ¿Por qué creéis que puede ser importante? Sí, a ver, nosotras normalmente, digo normalmente, a veces pues nos toca no arriesgar tanto, pero sí que intentamos con los carteles partir desde la ilustración en muchos casos. Ya lo hicimos con Les transportan a morte o Magaluf Ghost Town, que son otras dos películas que nos fueron bastante bien tanto en taquilla como en festivales, y ambas también cuentan con un cartel ilustrado muy arriesgado. Y en el caso de Secaderos, que era nuestra gran apuesta del año, por así decirlo, sí que tuvimos que hacer otra versión más comercial de cara pues a los espectadores, por el tema de que a veces no asocian que la película es de carne y hueso, y bueno, pues por temas comerciales sí que tuvimos que hacer esta versión. Pero siempre nosotras, desde que recibimos el cartel o desde que lo hacemos internamente, partimos desde una idea inicial, una paleta de color determinada, la tipografía, todos los elementos, y a partir de ahí desarrollamos toda la línea estética que seguimos durante la promoción, ya sea en el propio tráiler, en creatividades de redes sociales, pues hasta filtros de Instagram los hacemos con la misma estética, para también que el espectador asocie la idea inicial que viene del cartel durante toda la estrategia de promoción de la película. Y con Secaderos fue un poco así. Claro, al final es entender la película como un conjunto, ¿no?, donde hay muchas piezas que van a ser claves para que esa historia llegue a los espectadores. En el caso del diseño de María Medem y de Ricardo Barquín, también fue una apuesta clara que tenía la directora, Rocío Mesa, porque la historia que está contando Secaderos, a priori,
pues si tú te lees la sinopsis, puede parecer una historia que se engloba dentro de este cine neorural, pero sí que tiene unos toques que marca la diferencia, que es que Secaderos tiene como un aura mística que rodea toda la película, se engloba dentro del realismo mágico, tiene toques de psicodelia. Entonces, el diseño de María y de Ricardo sí que consiguen trasladar un poquito ese aura que buscaba Rocío Mesa y que nosotras desde Begin Again queríamos que los espectadores tuviesen claro. No es una historia de un adolescente y de una niña que vuelven al pueblo y que se plantean cosas, porque hay algo más, hay un halo mágico que rodea y que guía a los personajes durante toda la película, y creo que eso sí que consigue quedar plasmado en el diseño de María, a través de los colores, a través de ese monstruo maravilloso que también protagoniza la película de Secaderos y que está plasmado en el cartel de María. Y eso, apostar por un cartel ilustrado, es un lujo poder tener la libertad de salir con un cartel en el que el equipo cree, y desde Begin sí que nos gusta el luchar esa libertad con todos los agentes con los que tenemos que hablar y lidiar, y que lidiar a lo largo de todo el proceso de la película, pero sí que enfatizamos en la libertad creativa de los equipos y los artistas y diseñadores que hay siempre detrás de las películas. Muchas gracias. Pepe, tú como diseñador, ¿cómo ves los dos carteles ganadores? Son dos carteles ilustrados. Sí. No siempre es una ilustración la que hace mejor o no, sí, a un cartel. Hay maravillosos carteles con fotografía, ahora veremos, pero sí que... Sí. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo has visto y un poco lo que comentan ellos desde tu óptica de diseñador? Me ha hecho mucha ilusión el fallo, y me ha gustado mucho lo que has comentado también, porque yo creo que tiene que ver con algo que mi padre siempre ha creído y me ha transmitido, y yo también lo creo, que es la importancia del cliente. Él ha llegado a decir alguna vez, así en Petit Comité, que lo primero que hay que diseñar es el encargo, que es realmente fundamental para el buen resultado de todo, ¿no? Entonces, tener clientes que aceptan como carteles que no desvelan la película con un gran lado derecho de Tom Cruise ocupándolo todo, o con esta cosa horrenda americana de las floating heads que llaman, ¿no?, que tienen que salir todas las estrellas en orden decreciente y tal, que el cliente no solo lo acepta, sino que casi lo pida, es, yo creo, que un lujo para la comunicación de la película, ¿no? Y luego está pasando últimamente con esto que se ha puesto de moda de los carteles teaser, que llaman, ¿no?, como de presentación, que yo creo que en muchas ocasiones son más interesantes que los carteles definitivos. Por ejemplo, el cartel definitivo de Secaderos me parece fabuloso, completamente fabuloso y merecedor del premio también, ¿no? Pero seguramente se mueve en un mundo que has explicado muy bien, un poco más explícito, por así decirlo. Oye, no vaya a pensar la gente que es una película de animación, no vaya, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que al final los carteles que guardamos en la memoria, la mayoría de nosotros, son, pues eso, el vértigo de Saúl Bass, es decir, carteles que donde no salían actores que ya eran importantísimos por entonces, ¿no? Es un fondo rojo, un dibujo de una espiral, ¿no?, y se te queda clavado en la memoria de una manera a lo mejor más potente que el guapísimo Tom Cruise de su lado derecho, que ya no distingues entre Collateral o Top Gun, ¿no? Sí, sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que como diseñadores es muy interesante tirar un poco de la cuerda y ver hasta qué punto el cliente acepta las ideas más osadas, porque me parece que al final va a ser bueno también para la película. Totalmente. Os voy a enseñar un poco los carteles finalistas al mejor cartel en el apartado internacional, que es en el que ha ganado Los Colonos. Este es el cartel que al jurado más le convenció, y vais a ver que tiene una competencia extraordinaria. Este cartel, además, es una película chilena que cuenta, como dice Shana, la historia de un genocidio, y aporta pues ese elemento gráfico que luego tiene un punto bastante importante en la película, pero antes de verla realmente es muy inquietante, ¿no? Esta es la competencia, esta es la película Godland, película danesa. Este es un cartel ilustrado muy, digamos, muy llamativo, porque es la película Air, que habréis oído, sobre cómo se gestó la zapatilla de Michael Jordan.
Es uno de los muchos carteles que se hicieron en esta película, sí que se hicieron carteles tipo Tom Cruise, digamos, con los actores de la película, pero este es muy original, muy... ¿Qué te parece, Pepe? Me parece fantástico, ¿no? Y enhorabuena a Ben Affleck, ¿no? Porque demuestras tener mucho talento también siendo valiente, ¿no? Y no mostrando necesariamente a las estrellas de tu película, ¿no? Creo que es francamente estupendo. Tiene algo críptico, pero también hay que confiar en la inteligencia del espectador, pues que se le ocurre un poco, que no todo va a ser necesariamente tan, tan directo, ¿no? Podéis comentar, ¿eh? Mientras los vamos viendo. Obviamente no es comparable, probablemente no es comparable los medios que tiene una empresa, una distribuidora, una productora norteamericana de Hollywood, que pueden hacer prácticamente pues un cartel al día, seguramente, sí. Y seguramente serán todos estupendos con los que nos podemos encontrar en España, pero por lo menos, ¿no?, hemos visto cómo aquí se hacen cosas. Este es Asteroid City, la película de Wes Anderson, que es ya casi un sello propio, ¿no? Unos pósters como que siempre casi colectivos, fotos de grupo, muchos personajes. Aquí en realidad te están vendiendo a los actores también, pero lo hace de una manera, ¿no? Sí, original. Sobre todo porque aquí las cabezas flotantes no hubieran cabido, porque el elenco es tan bestial el de esta película. Claro. Y son tantos que destacas, ¿no? Sí, sí. Este es uno de mis favoritos, tengo que decir, Sana. Este, en mis votos, estaba ahí con los colonos. Os cuento la historia de este cartel, porque el cartel italiano original no tiene nada que ver con este. Y yo creo que, ahí ya no sé si primero en Francia o luego en España, se les ocurrió la idea de vincularlo a una película anterior de Nanni Moretti, en la que aparece, que habréis visto seguro que es Caro Diario, en la que aparece en una Vespa. Sí. Entonces pidieron una ilustración al mismo ilustrador y están, bueno, están contándote muchas más cosas, ¿no? Están contándote que hay una evolución, que este personaje viene de aquel, que hay una relación. Y que además que esta vez Nanni Moretti ya no se pasea en Vespa por Roma, sino que se pasea en patinete. Este es otro cartel, creo que extraordinario. Sería un teaser probablemente, ¿no? Sí, es un cartel de la última película de Scorsese, los asesinos de la luna. También es un arte estupendo, ¿no? Que pega mucho con el arte abstracto de Cuenca y lo que tenemos aquí en el... Fíjate, Carlos, que hablábamos hace tres minutos, ¿verdad?, antes de empezar, de lo que nos gusta el cartel de Tiburón, y acabo de verle algún nexo estructural a este cartel, ¿verdad?, con el tiburón saliendo del agua, casi dándole la vuelta a la tierra y al mar. Ya, es estupendo. Esta es la nueva película de Yorgos Lanthimos. Se parecerá mucho a la próxima portada de Cinemanía, que saldrá la semana que viene. Es Emma Stone, pero es verdad que es Emma Stone, que es una actriz muy conocida, pero ahí hay cosas diferentes, ¿no? Hay una imaginería muy nueva, aparte de una tipografía diferente. ¿Qué os parece? Sí, es que ya abre un imaginario. Bueno, yo todos los diseños que estoy viendo de carteles de esta película, no sé cuál me fascina más, porque hay tanto detalle detrás, pero sí que es un cartel que consigue sacar o plasmarte en 40.000 historias que van más allá de la cara de Emma Stone, que es muy difícil, teniendo una cara como tan, tan visible y tan reconocible, conseguir dar un paso más y prestar atención al resto y empezar a imaginar qué es lo que nos va a contar la película. A mí es que me parecen una preciosidad todo lo que están sacando de cartelería. Yo creo que todas las películas de Yorgos Lanthimos, el cartel de Langosta, por ejemplo, es una bestialidad. Y hay otro de esta película que también, que es la cara más cerca todavía de Emma Stone, y también es una pasada, aunque sea ella. Te tienes que fijar porque tiene como detalles que tienes que descifrar viendo el cartel, sí. A mí me gusta mucho la tipografía con la imagen, porque la tipografía es muy simple, pero la imagen es muy compleja, ¿no? Está como llena de detalles. Love Life, película japonesa. Un cartel muy simple, pero yo creo que nos ganó al jurado. Nos pareció que en una imagen también, que probablemente es un plano de la película o quizá una foto fija del rodaje,
Te estaba contando muchísimas cosas. Te estaba contando de qué va la película, te estaba contando una relación entre dos personajes. Yo soy muy defensor que cuando una foto de la película o una foto, a veces normalmente hecha para el póster de una película, funciona, a veces es insuperable también, ¿no? Me parece que en su sencillez esta nueva película de Ken Loach, El viejo roble, es sí. Estupenda también, ¿no? Cambiando mucho de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Muy diferente. No sé si recuerdas que en la reunión, ahora ya se puede hablar de la reunión del jurado, ¿no? Ahora que sí, ya se ha desvelado. Claro que sí. Salió el tema un poco al hilo de lo que comentábamos, de confiar en la inteligencia del espectador, de la reiteración, es decir, de no haber confiado en que se lee como título de la película el rótulo del bar, ¿no? Y haberlo reiterado abajo, ¿no? Sí, es cierto. Para mí eso le restó algún punto, fíjate, dentro de ser un cartel maravilloso. La repetición, ¿no? Sí. Sí. No, y al final, desde la sencillez, la mirada de ella al final es lo que cautiva el cartel para mí. O sea, está en un punto de la imagen que al final es lo que te llama la atención de la película, aunque no sepas muy bien, no te hayas leído la sinopsis, sabes que ahí hay algo en la imagen. Y no sé. Y luego la intención de si han hecho esa foto pensando en hacer un cartel, eso al final está muy bien, ¿no? Sí. Que no sea simplemente... Sí. No con The Cabin, también No Cut The Cabin, la peli de Shyamalan, también, bueno, más estilo Saul Bass, ¿no? Recuerda El hombre del brazo de oro, pero también terrorífico y estupendo, muy de tradición de diseño gráfico. Estos han sido los internacionales. Vamos ahora con los nacionales. El ganador, este estupendo cartel de Secaderos, que yo creo que además tiene una tipografía también diferente, original, que choca pero combina muy bien con esa ilustración, con esos, además esos detalles que yo les veo casi un aire, no sé si de ilustración japonesa, ¿no? Esos dos pequeños sellitos. Sí, de hecho el aura de la película, como ha dicho Sandra antes, está inspirado un poco en Miyazaki. Conocimos a DDT, que es el estudio que hizo La criatura, y enseguida salió el nombre porque era como toda la película está envuelta en un poco ese estilo japonés fantástico. Y el cartel de María fue en realidad el punto de partida de todo lo demás. Sí, sí. ¿Cómo lo ves? ¿Tú no has visto la película, además? No, lo veo preciosísimo. Y además, cuanto más lo veo, más me gusta. Que es una cartel que me va un poco enamorando con el tiempo, sí. La película es estupenda, pero decir que me tocó en su momento, sin saber que íbamos a llegar a estar aquí, me tocó entrevistar a Rocío, hice la crítica en Cinemanía, me parece una película muy evocadora y muy bonita, sobre las tres edades de tres mujeres, ¿no? en volviendo en verano a su pueblo en Granada, y donde hay plantaciones de tabaco y secaderos de tabaco. Una cosa, además, un dato, digamos, una novedad que normalmente es desconocido, ¿no? Esos lugares y esos específicos, ¿no? Y en Granada ha sido un fenómeno la película. Claro. Estaba todo el mundo hablaba de ella, maravillados con La Vega de Granada. Bueno, ha sido... Sí, sí. Ahí al fondo se ve Sierra Nevada, yo creo. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, el cartel de Teresa, la nueva película de Paula Ortiz, que se ha estrenado recientemente, es otro cartel gráfico, también muy potente, ¿no? Es fabuloso, sí. Yo a este le tuve también en mi podium hasta el final, ¿no? Porque además, fíjate, me recordó un poco tangencialmente a otros carteles que ha hecho mi admirado colega Roberto Turega, ¿no? Conquense, por cierto. Y me encanta este tipo de simbolismo, la verdad. Creo que es un cartel fabuloso, sí. Este es un cartel que nos gustó a algunos de los miembros del jurado porque es una película desconocida, es un documental, ¿no? Sobre el vino de La Rioja, digamos, pero a simple vista quizá no se ve. Creo que además cuando estábamos deliberando en las reproducciones que teníamos no se veía muy bien la idea de ese racimo de uvas como huellas dactilares, ¿no? De personas, ¿no? El rastro que deja, ¿no? Estoy interpretando, ¿no? Pero el rastro que deja el ser humano en lo que luego va a acabar siendo un vino, ¿no? Me parece que también es una idea conceptual muy bonita, y los colores pues son particularmente vinícolas, pero está muy bien. Parir, tengo que decir que era una serie de carteles, todos muy potentes,
todos muy buenos, pero había otro, pero ese, la verdad que no hemos podido conseguir el arte que diera calidad para verlo, pero bueno, creo que habla por sí solo, ¿no? Porque ahí también, dentro de que obviamente es un bebé y es precioso, hay un poco ahí una parte también como un poco inquietante también, ¿no? Que creo que es lo que transmite este documental, no sé cómo lo veis. Pues es curioso, fíjate, Carlos, que cómo, digamos, el cartel de cine todavía parece que está eludiendo el filtro Instagram, digamos, ¿no? De tapar pezones y tal. Me estaba acordando del cartel teaser de Madres Paralelas también, ¿no? De mi también admirado Javier Jaén, ¿no? Que colocó un pecho en primer plano sin mayor problema, ¿no? Y a mí me parece que en este cartel el que aparezca ese pecho es fundamental, ¿no? Más allá de otros aspectos. Creo que es un cartel fantástico. Este es otro de mis favoritos de este año, también con una imagen, una fotografía, pero creo que tiene una tipografía sensacional y que también transmite algo. Quizá comentabais que era una idea que a lo mejor ya se ha visto más, que a lo mejor hay otros carteles de otras películas. Al final son 120 años de historia del cine, o más de 120 años de historia del cine. Al final repetirse en una estampa de 70% puede ser normal. No, pero y plasma totalmente lo que es la... O sea, te invita a verlo. Igual si no conoces la historia de lo que... No sabes en qué campo está la actriz, está la protagonista en ese cartel, tampoco es que te esté desvelando muchísimo, pero sí que consigue suscitar esa curiosidad y la combinación de los colores y todo es una preciosidad. Y también es lo que hablábamos de la tendencia que hay ahora mismo, pues de las mujeres y lo rural, que a nosotras se nos achacó mucho en la promoción de la película, de pues compararla con Alcarrás, con 20.000 especies de abejas, con películas dirigidas por mujeres que hablan de lo rural, y que al final, pues Ocorno yo creo que también tiene en la tipografía sobre todo un punto que va más allá del propio cartel promocional, tipo pues 20.000 especies de abejas, sin desprestigiarlo, sí, para sí. Nada, pero que sí que arriesga, noto el punto de... un poco más. Más allá del cartel bonito, ¿no? Sí. Que podría ser. Sí. Sí. Este es un cartel muy potente. Hermana Muerte, la película de Paco Plaza. Además, pues hay una producción también para hacerlo y tal. Es otro tipo de cartel, ¿no? Pero es terrorífico a la vez y creo que funciona sensacional. En este caso de Netflix, que sabéis que es una multinacional con muchísimo poderío también. Pero haciendo buenos carteles. Y es verdad que con el título no se han arriesgado a ponerlo duplicado. Sí, es verdad. Bien, bien por ellos. Sí, ¿no? Sí, es sí, una muy ventaja. Bien. Sí. Este estuvo a última hora muy cerca de llegar a donde llegó Secaderos. Es muy sencillo, pero quizá estaría más en esa línea de lo que hemos dicho, de una imagen bonita y una composición bonita, ¿no? Y este también es otro póster de composición, ¿no? También, tipográfico. A mí también me gustan mucho los carteles que utilizan tipografías, que mezclan, que buscan, que prueban cosas. Es verdad que el amarillo ahora mismo está muy de moda en el cine de comedia, y bueno, pero bueno, también se puede considerar como una tradición ya, ¿no? Yo voy un poco más allá con lo del amarillo. Yo diría que ya está pillado. Es decir, ya es imposible hacer nada desde Kill Bill. Salvo una excepción, en mi opinión, que fue Little Miss Sunshine, ¿no? Con la furgoneta. Pero de verdad me temo ya que cualquier cartel con un amarillo intenso de fondo va a estar necesariamente vinculado a esas dos películas. Es tremendo que se pueda, un poco como la suela del zapato de Christian Louboutin, ¿no? Que no se pueden hacer ya suelas rojas. Pues no se pueden hacer carteles amarillos. Es, claro. Es tremendo, ¿no? Totalmente. Y por último, creo que este es el último, tenemos un cartel de un director clásico que ha trabajado con tu padre, Víctor Erice. Me hubiera gustado ver un cartel de Cruz Novillo de Cerrar los Ojos. Ya lo creo. Habría sido extraordinario, sí. Teniendo en cuenta que había firmado sus dos anteriores películas de ficción. Cierto, es verdad que en el caso de Erice, como son cada 30 años, ¿no? es tremendo. Pero y la pequeña maldad, me permitirás, que surgió en el jurado fue
que quizá era un cartel más adecuado para cerrar la boca, ¿verdad? Es decir, hay una pequeña metáfora ahí un poco delicada, ¿no? Sí, es muy Bergman, ¿no? Es muy persona también, ¿no? Hay varios referentes, pero es verdad que es un plano de la película, o sea, que a mí también me gusta cuando cuando un arte aprovecha contenido sí. de la propia película para elevarlo. Creo que esta es la última. Menuda selección. La verdad, tengo que decir que, sobre todo la internacional, la nacional, por supuesto, era potente, pero al final es un número acotado de películas. No sé si son 200 o 250 películas españolas cada año. Puedes más o menos hacerlo factible, pero claro, para hacer una selección, sobre todo una preselección que hicimos de casi 250 carteles internacionales de películas de todo el mundo, desde Bollywood hasta Francia y Hollywood, por supuesto. Además, no están en ningún sitio, digamos, que hay que ir un poco haciendo un poco de criba. La verdad que sí, que es un trabajo. La verdad que os digo, también es un trabajo precioso, ¿eh? el analizar pósters bonitos. ¿Eh? Sí. Es como todo. Como el trabajo de crítico es bonito cuando ves películas buenas. Cuando ves películas malas, pues nada, si queréis añadir algo antes de terminar. Yo un matiz nada más, sí. Al hilo de esto último que has dicho, que me parece que es muy interesante. Yo creo que no es habitual que haya una mala película detrás de un buen cartel. Es decir, el equipo que ha tenido la cabeza para elegir a un buen diseñador y elegir la mejor propuesta de ese diseñador y defenderla y llevarla, necesariamente tiene que hacer bien lo demás. Y creo que lo contrario también sucede. O sea, no creo que haya por ahí grandes joyas del cine con un pésimo cartel, porque... De verdad, le voy a echar una pensada luego en el tren, a ver si se me ocurre. Pero de verdad que no lo creo. Si alguien del público quiere participar o hacer alguna pregunta, encantado. Si no, si os parece, nos vamos a tomar algo y hablamos entre todos. Hay una pregunta. Yo, perdona, también me dedico un poco a este mundillo y os quería preguntar por vuestra opinión sobre la inteligencia artificial en la cartelería, que creo que es un tema bastante candente. ¿Queréis? Sobre la inteligencia artificial en la cartelería. Yo he de decir que para el cartel de Secaderos me metí a probar, digo, voy a ver qué hace la inteligencia artificial. Y planeamos sacar un post con todo, porque eran aberraciones, igual fue hace un año, ¿no? Pues todavía estaban pues, con las caras deformadas, con que ahora igual en Photoshop, por ejemplo, que sí que ya implementa la inteligencia artificial, sí que puedes pues, ampliar un fondo de una forma mucho más práctica. Entonces, yo estoy un poco entre... O sea, todavía no tengo una imagen formada de qué opino sobre la inteligencia artificial, pero sí que creo que en algunos pasos para agilizar sobre todo el proceso a la hora de crear un cartel puede ser bastante útil, pero es verdad que igual es tan útil que nos sobrepasa. Entonces, ahí está ahora mismo el dilema de la inteligencia artificial para mí. Sí. Yo opino un poco igual, que tiene que ser una herramienta, pero una herramienta del diseñador, no comerse al diseñador. Sí, bueno, lo que sucede es que me temo que no solo de diseñador, ¿no? Porque bueno, el otro día salió un reggaetón creado por inteligencia artificial, ¿no? Y como el autor que ponía la voz, el más escuchado en Spotify los tres últimos años, pues no estaba especialmente contento, ¿no? Pero me temo que está para quedarse. Es decir, me temo o me alegro, ¿eh? No lo veo tampoco como una amenaza. Es una herramienta revolucionaria que yo creo que sí, que se va a quedar entre nosotros, ¿no? Tiene también un aspecto muy interesante que es el de autoría, digamos, ¿no? O sea, la inteligencia artificial, más que pensar, coge trozos de gente que ha hecho con su inteligencia natural otros trabajos, ¿no? Entonces eso va a ser muy interesante, ver cómo discernir, digamos, ¿no? Qué parte hay de otros creadores humanos detrás de una obra digital. Pero bueno, va tan rápido que lo veremos pronto. Gracias. Pues aquí damos por concluido esta es la primera edición de los premios Cruz Novillo de Cinemanía. Muchísimas gracias a todos. Hasta el año que viene. Nada.